La laguna de Tamiahua en el estado de Veracruz es una de las más grandes, interesantes y de importancia comercial de todo el país. Aquí confluyen diversos aspectos biológicos, culturales y sociales. Y también, como en todo el mundo, una problemática ambiental que urge resolver. Estas son las fuentes de origen de la laguna de Tamiahua, las laderas de la Sierra Madre Oriental y una parte de la Sierra de Otontepec. Aquí se genera el agua que nutre a la Gran Laguna. El río Tanconchín serpentea plácidamente antes de desembocar directamente en la laguna de Tamiahua. Aquí conviven en armonía dos especies de pelícanos, el blanco y el café. Una vez en la inmensidad de la laguna, el paisaje dominante es monótono, una dualidad de aguas someras, normalmente tranquilas, y la inmensidad del cielo. Las aguas son tan bajas que por muchas partes de la laguna se encuentran estas varas clavadas en el fondo. Son las charangas, un arte de pesca traído a Veracruz por africanos durante la época colonial. La riqueza y calidad pesquera de Tamiahua ha sido legendaria. Muchos pueblos de los alrededores viven de esta actividad. La laguna de Tamiahua, debido a su extensión, es la tercera más grande de México. Este sistema posee una enorme biodiversidad y es refugio para diversas aves migratorias, algunas de ellas en peligro de extinción. Históricamente, esta laguna ha brindado productos marinos de excelente calidad a la Ciudad de México. La Fundación Pedro y Elena Hernández está impulsando el desarrollo rural sustentable en la laguna de Tamiahua. La laguna de Tamiahua es una albúfera salobre, es decir, es una laguna separada del mar por una lengua de tierra y con aguas más o menos saladas, dependiendo de los aportes de agua dulce de los ríos que la nutren. Las orillas de la albúfera están dominadas por manglares, lo cual explica la riqueza pesquera de la laguna. Una pequeña muestra de ello es que inmediatamente bajo la superficie, el manglar está saturado de moluscos y crustáceos, además de ser el criadero de peces cuando son muy pequeños. La salud de la laguna depende de dos factores principales: la presencia de los manglares y que las aguas dulces que los ríos vierten aquí no estén contaminadas. La laguna de Tamiahua no puede entenderse sin ver la cuenca completa. La Fundación Pedro y Elena Hernández está trabajando conjuntamente con los habitantes de la zona. En la parte alta de la cuenca, en la Sierra de Otontepec, la Fundación está estableciendo baños ecológicos con las comunidades para no contaminar las aguas que bajarán después hasta la laguna. Por otra parte, en las partes bajas, protege y restaura los ecosistemas de manglar en las orillas de la laguna. Pero en la cuenca media se encuentra la población de Naranjos, con 20.000 habitantes, y sus aguas negras llegan hasta la laguna. De tener una planta tratadora de aguas residuales, se cerraría el círculo virtuoso y se garantizaría la salud de la laguna de Tamiahua y de los consumidores de mariscos. Asimismo, en algunas orillas de la laguna se observa petróleo adherido al suelo, proveniente de algunos pozos petroleros mal cerrados y que siguen teniendo fugas. Atrás de la muralla verde de manglares existen esteros con aguas aún más tranquilas, paraíso para aves residentes y migratorias, un mundo de enmarañadas ramas de mangle poco conocido. Y mientras algunos hacen grandes esfuerzos por conservar la cuenca del Tanconchín y la laguna de Tamiahua, otros saquean sus recursos pesqueros, le arrojan petróleo y aguas negras. Ahí se los dejo de tarea.